Les voy a mostrar un poco del jardín de mis padres. Mis papás se entretienen mucho en este jardín. Vamos a ver qué tienen por aquí. Mi papá de repente llega con frijolitos y dice, mira lo que salió en el jardín. Este es su frijolito mágico. Aquí también tenemos por aquí la granada. Esta es la flor de granada. Esta es la granada. Ah, mira, ya está. Está buena. Es un mango. Los mangos en maceta ya requieren cambio a tierra firme. Es una papaya. Le queda poco porque con el invierno se van a secar. Este es romero. Se dora y sabe muy rico. Aquí tenemos un árbol de mora. Aquí tenemos el algodón. Este es el algodón. Aquí es el fruto y aquí está dando. Este algodón muy bueno. Algodón blanco. Aquí tenemos albahaca. El albahaca huele muy rico. El albahaca es para hacer. Puede ser ensaladas, puede hacer té, puede para el espagueti. Ahí con razón se entretienen bastante. Es el cenizo. Y acá el árbol de mango. Ya queda poco del jardín verde porque ya en invierno ya todo esto se va a secar. Ay, por acá tenemos una chaya que traje de Tabasco. Muy buena para los tamales de chaya. Ellos se hacen en Tabasco, están muy muy ricos. Tenemos acá otra papaya. Es un capulín. Muy bien, luego les muestro más de este pequeño jardín.